El mundo se divide en dos tipos de personas, los que esperan y los que te hacen esperar. Tampoco entiendo de qué te quejas. Tampoco llevamos tanto tiempo esperando. ¿Sabes el tiempo que llevo yo esperando a que termine Harry Potter? 10 años. 10 putos años para quitarme esta ropa y hacer papeles de los que cunden. De esos que luego te llaman para hacer anuncios de relojes y toda la pesca. Tonterías. Si no hubieras hecho Harry Potter, no te conocería nadie. Y no tendrías oportunidad de hacer buenos papeles después. Fíjate en mí. Si no fuera por mis grandes papeles en las películas esas de mierda de vaqueros, no me habría conseguido un hueco en la historia del Universal del cine. Y por eso vas así vestido. Porque yo no te veo muy diferente a mí, ¿eh? Voy así vestido porque el look de Harry el Sucio está demasiado de moda y no quiero que me confundan con un moderno de esos cualquiera. Además, muestra respeto porque a pesar de no ser este, el Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte la cabeza y esparcir tus sesos por el suelo, podría matarte ahora mismo. Ese look de vaquero que llevas está ya más antiguado. El vaquero de Marlboro hace ya años que la palmó, a saber la de guarrerías que agarró de darle al fumeque. ¿Y qué pasa? ¿Es esa tu movida? ¿Ir buscando pibitas ricas por el centro? Escucha, muchacho. Llevo echando polvos antes de que Eisenhower fuera a cabo primero. He bebido más cerveza, he meado más sangre y he chafado más huevos que tú, niñato. Así que muestra un poco de respeto. Por no decir que ese look que llevas es muy cutre, en plan serie B. Con esa bufanda parece que fueras a vender rifas de Navidad o cualquier mierda de esas. Sí, ya lo sé, hombre. ¿Por qué te crees que quiero dejar esta mierda de Harry Potter? Es una cosa muy chunga. Pero bueno, me llevé una buena pasta. El dinero no lo es todo, chaval. Si esperas demasiado, nunca obtendrás nada. Lo que tú digas. Eso no sé de qué peli es, pero bueno. ¿Te hace un petilla? No, gracias. Prefiero mi cigarro. Coño, ¿y a esa pava qué le pasa? Estaba zopálida, ¿que no? Pues como que lleva más de 20 años muerta. Es que no se enseñan nada en la ESO, ¿o qué? Sin ponerse chungo, clean, que te meto. Caballeros, estoy aquí por si no se han dado cuenta. Podrían ser un poco más educados, digo yo. Disculpe, señorita Hedlund. Le prometo que no se volverá a repetir. Oye, pero es que... ¿En qué peli salías? Me suenas bazo. Lo que yo digo es que no les enseñan nada en la ESO. Sin faltar, clean, que te meto, ¿eh? Puedes pegarme, puedes tirarme al suelo, incluso escupirme y mearme. Pero por favor, es que no quiero que me aburras. Hostias con el viejo este, macho. Ya me aburrí bastante con la mierda ahora de ese caballo. Joder, me voy a tener que meter una hostia al final, viejo este. Disculpe, señorita Hepburn. He de decirle que está usted estupenda, como siempre. Muchas gracias. No era mi intención ofenderla. Simplemente es que soy un gran admirador de todo su trabajo. Gracias, nuevamente. Joder, con las divas del viejo Hollywood. Ya sé de qué me sonaba la pava esta. Es la del anuncio de los bolsos. En una discoteca le potea a uno igual un día. Estuve prácticamente 5 décadas protagonizando películas y gané un Oscar a la mejor actriz. Niñato insolente. Muestra un poco de respeto, muchacho. Le estás hablando a otra leyenda del cine. ¿Otra? Seguro que hay más de 100 motivos para no matarte. El problema es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Silencio, por favor, venga. Por favor, que te salga, espera, joder. Hola, guapa, ¿qué tal? A ti te dejo. Vamos a ver dónde estás tú. Saúl, sí, sí. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va? Sí, bien. ¿Sí? ¿Sigue repitiendo diálogos? No. ¿No? Pero lo menos puede repetir el personaje, joder. ¿Sabes? Así me van contando un poco más la historia, ¿sabes? Porque cada semana vienes y me cuentas una cosa nueva. Y a ti te dije que no volvieras más por aquí. No te voy a dar más recetas para que te drogues. Sí, hijo de puta. Tufa.